Bien, estamos con el amigo Cosme Bueno, doctor Romero, encargado Cosme de la parte organizativa Romero, de la Teletón que aquí se vamos a realizó hablar ayer respecto en de la Chocope Teletón, sobre cuál fue el el amigo fin de esta Anderson Teletón. Andarán. Coméntanos, Cosme. ¿Qué tal? Buenos días con todos ustedes por la oportunidad. Como ustedes tienen de conocimiento ya, bueno, primeramente agradecer, gracias a Dios. El día de ayer se realizó una Teletón, ¿no?, en la Plaza de Armas de Chocope a favor de nuestro hermano Anderson Aznarán, en la cual agradecemos infinitamente el apoyo de todas las personas que se sumaron a esta importante colecta, ¿no? Nosotros como amigos y agrupación folclórica en la cual él pertenece, nosotros tenemos un lema, ¿no?, que nosotros vamos a estar en las buenas y en las malas, y en estos momentos es donde nuestro hermano nos necesita, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que aclarar algo primeramente. Como siempre hay personas de mal corazón que han estado criticando, en la cual estaban dando a entender que estábamos pidiendo plata, pero queremos aclarar primero en este tema que la familia ya tiene conocimiento, ya que se iba a realizar este Teletón, en la cual ya nos han dado el permiso correspondiente, porque si bien es cierto, también tenemos que mencionar, nosotros somos amigos y como hermanos nos tratamos cada uno de nosotros, pero no podíamos primero realizar, teníamos que tener primero permiso de la familia, porque no nos podíamos mandar a hacer de frente la Teletón sin tener permiso de la familia como corresponde, ¿no? En la cual la familia sí, esta Teletón fue con la finalidad, por la estima que le tenemos a Anderson, la amistad que nos une desde tiempo, particularmente yo, lo considero como un hermano para mí, como todos los chicos, el profesor, la directiva, ¿no? Y agradecemos también a los elencos que se han participado, como es de acá de Casa Grande, Pasión Casagrandina, Tierra Dulce, el elenco Sebas, Corazón Danzante de Chocope también, en la cual se pudo realizar un evento con la finalidad para nuestro hermano Anderson. En el tema de municipalidades, hay algunas municipalidades que no nos han apoyado. Y sí, estoy presto a sus preguntas. Dime, respecto a esto, ¿lograron obtener la meta? ¿Alcanzaron algo beneficioso para el amigo Naran? Sí, gracias a Dios, como vuelvo a repetir, las personas que se sumaron ayer a este importante donativo, se realizó la meta se pasó la cantidad de 2.000 soles aproximadamente, en la cual ya el día de hoy se va a hacer la entrega del dinero a su mamá de Anderson para que pueda ser de útil, ¿no?, para su recuperación. ¿Con el estado de salud del amigo, cómo? El momento donde tenemos conocimiento es que Anderson todavía sigue en coma. Nosotros pedimos por la recuperación de que cada uno de ustedes oren por nuestro hermano, porque sabemos que él es fuerte y él va a salir de esta, ¿no? Gracias, Tony. Gracias a usted.